El 17 de enero de 1888, Florentino Ameghino envía al ministro de Obras Públicas, Manuel B. Gonet, una carta de renuncia como vicedirector del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, cargo para el que había sido designado apenas un poco más de un año y medio atrás. La renuncia se expresa en duros términos contra el director Francisco Moreno, con quien se ha enfrentado de manera irreversible. Mi presencia en el museo es ya inútil e incompatible con la de un director dominado por sentimientos de superflua ostentación y alucinaciones de grandeza que, de continuar, serán en nuestro país una rémora desastrosa para las investigaciones científicas de carácter serio y desprovistas de... charlatanería. ¿Se la sabe de memoria? Solo lo más relevante. En vista a lo expuesto, tengo el honor de elevar a vuestra señoría mi renuncia indeclinable del cargo de secretario subdirector del museo. ¿En verdad creyó que podían aceptarle esta renuncia en estos términos? ¿Por qué no? No, estaba hablando de Moreno, del perito Francisco Moreno. Un investigador de prestigio, el hombre que desde sus cimientos construyó el museo más representativo de su tiempo. Un fraude. Un fraude nacional. De eso estoy hablando. Uno de los más importantes naturalistas, exploradores y director de instituciones o formador de instituciones en el siglo XIX es sin duda Francisco Moreno, también conocido más comúnmente como El Perito. Moreno se dedicaba a la empresa familiar, una familia ligada al comercio, ligada a la bolsa, a la inversión en tierras, inversiones de carácter inmobiliario, compañías de seguros, distintas compañías de servicio ligadas al transporte. Entonces, su círculo de sociabilidad, cuando los reconstruye, tienen que ver con ese mundo de las finanzas y del periodismo, ¿no? Y de la política, fundamentalmente. Muchos de sus amigos de infancia después serán destacados ministros, incluso presidentes. Entonces, eso le da una base de relaciones sobre la que después va a construir las distintas empresas en las que él participa, tanto en el ámbito privado como público, e incluso su carrera política. En un momento donde la ciencia se está consolidando y no hay demasiados aportes del Estado, las relaciones personales para conseguir apoyos son de vital importancia. Y este es uno de los rasgos que diferencia, por ejemplo, las distintas estrategias de Moreno y de Ameghino. La ciudad de La Plata es otra de las tantas invenciones desmesuradas de la Argentina. Fue creada desde la nada en un territorio vacío, pensada como un proyecto urbanístico e institucional. Fue diseñada al servicio de un paradigma racional, planificada para ser representativa de un ideal político. Uno de los primeros edificios fue el destinado al Museo de Ciencias Naturales de La Plata. A partir de 1880 se genera la capital de la actual Argentina y por otra parte se saca todo el dominio administrativo de la provincia de Buenos Aires. Eso genera que la próxima capital de la provincia de Buenos Aires sea La Plata. Y dentro de ese proyecto surge el proyecto del Museo de La Plata. Moreno va a ser el director fundador, pero él había también tiempo atrás aspirado a ser el director del Museo de Buenos Aires. Y esa disputa con el entonces director del Museo de Buenos Aires, que era Burmeister, la pierde. Moreno, que tiene alianzas muy fuertes con la clase política argentina a partir de la familia de su padre, ofrece
sus colecciones, sumadas a las colecciones de Ameghino y las que iba a hacer, nacionalizarlas y crear un gran museo nacional, monumental, al estilo de los que se están inaugurando en Europa y Estados Unidos en ese momento, en la ciudad de Buenos Aires. Y frente al Museo Público, situado en ese momento en las Manzanas de las Luces, un edificio colonial, vetusto, abarrotado, oscuro. Moreno está proponiendo armar un museo moderno en la capital de la nación. Ese proyecto se presenta, tiene sanción en las cámaras, la ley se aprueba, pero por supuesto no se cumple. Y se nacionaliza el Museo Público, Burmeister se queda en el centro de la ciudad de Buenos Aires y Moreno, que es un gran negociante, rápidamente rearma el proyecto y se lo ofrece al gobierno de la provincia de Buenos Aires y establecer en la nueva capital provincial, que es la nada misma, que es la nueva ciudad de La Plata, la creación de un gran museo monumental en el medio de la pampaliza, como decían en esa época. A partir de ahí crece el Museo de La Plata y está claro que en ese contexto para Moreno crece en términos de competencia con el Museo de Buenos Aires. Hay un antecedente previo que es esta disputa con el director del Museo de Buenos Aires, con Burmeister, y está claro que en esa disputa él va a intentar ser igual o más que el Museo de Buenos Aires. Cuando invita a Florentino Ameghino a ser subdirector del Museo de La Plata, lo convoca para hacer el primer museo de América del Sur. Ese era su objetivo, digamos. O sea, no era sencillamente un lugar ya para, si se quiere, despuntar gustos personales, sino directamente tratar de entrar a tallar en los lugares importantes de la ciencia natural. El primer museo de ciencias naturales diseñado integralmente con una concepción evolucionista que albergó al mismo tiempo a Francisco Moreno, uno de los hombres más influyentes del poder institucional del país, y a Florentino Ameghino, tal vez el investigador más prolífico y controvertido de su tiempo. Un milagro impensado. Los hombres que hacen falta en el lugar que los reclama, en un tiempo que les corresponde. Una oportunidad única que será desperdiciada en un poco más de 15 meses. Moreno le ofrece a Ameghino el cargo de subdirector con la condición que le venda sus colecciones privadas, en parte por un problema que va a tener un museo monumental, pero no tiene colecciones para llenarlo. Moreno le dice, la provincia le compra sus colecciones que se van a integrar a las del nuevo Museo de La Plata. Le ofrezco a usted el cargo de subdirector, a su hermano Carlos, el de naturalista viajero del Museo de La Plata, y una vivienda para que usted pueda vivir cerca de las colecciones y pueda trabajar conmigo en la organización del nuevo museo. La incorporación de Ameghino al Museo de La Plata genera una alianza perfecta. Por un lado, Carlos Ameghino, que se va a demostrar a futuro que es un gran explorador. Por otro lado, Florentino Ameghino, que va a seguir confirmando, porque es un gran investigador. Y por otro lado, Moreno, que va a seguir confirmando en el tiempo, que es un gran gestor. Un director consigue los fondos para que el explorador viajero llegue a Santa Cruz, colecte, vuelve en septiembre y en noviembre se están publicando 110 especies nuevas. O sea, esa alianza es impresionante. Ameghino se instala en La Plata, vende sus colecciones, el hermano empieza a trabajar como naturalista viajero, y Ameghino llega a La Plata en un momento donde el museo no está terminado y se encuentra con una obra donde, en el fondo, cada uno hace lo que quiere. Dentro de este museo ni siquiera se podía controlar lo que pasaba y que era una situación conflictiva donde Ameghino se empieza a saturar.
Ameghino es un personaje bastante obsesivo en sus intereses y lo que él había buscado con un cargo como este es un lugar donde precisamente poder desplegar los fósiles. Una colección de mamíferos fósiles del estilo que coleccionaba Ameghino, que es eso que se llama megafauna, es decir, una fauna de dimensiones considerables, tiene un problema práctico. Para poder observar huesos de semejante tamaño se necesita espacio. El Museo de la Plata aparentemente venía a cubrir eso y lo libraba del gasto de tener que estar pagando espacio para desplegar su fósil. Además le ofrecía otra cosa, que era publicación sin pagar. Moreno posterga año tras año el inicio de las publicaciones. Cosa que lo desespera a Ameghino, porque Ameghino está en una carrera por publicar aquello que está describiendo. ¿Por qué? Porque Ameghino era un científico, él quería haber publicado sus trabajos. Y Moreno quería adelantar el tema de la fijación de límites con Chile. Ameghino ofrece, bueno, publico en otro lugar que pueda figurar mis piezas, y Moreno le dice, no se puede publicar en ningún otro lado porque esto le va a dar mucho prestigio al museo. Si las cosas no pasan al papel, las cosas no existen científicamente. Si eso que se coleccionó en el campo no recibe un nombre, no recibe una ubicación en el mundo natural, si no es ilustrado, si no circula, no sirve para nada porque viene otro, lo hace y gana la prioridad en la descripción. Está claro, los dos tenían razón. La publicación en el museo era prestigio al museo. La publicación en otro lugar era solo prestigio para Ameghino. Y la desesperación de Ameghino es ganar esa carrera en la publicación y la gloria de dar a conocer una fauna fósil desconocida. La postergación de las publicaciones va generando fricciones. Ameghino le exige la publicación de sus trabajos en los salones del museo. Moreno le dice, no tengo plata. Estoy destinando el dinero para las expediciones y para terminar el museo, que todavía estaba en obra. No le puedo publicar. Ahí surgen los primeros y grandes enojos con Ameghino. ¿Cómo dejó perder esa oportunidad? ¿Oportunidad? ¿De qué me está hablando? Éramos solo piezas inertes en un museo. Estábamos en manos de un megalómano con delirios de grandeza. Gracias a ese hombre, el museo es una realidad y sus trabajos también. Al igual que los suyos que fueron publicados en el exterior. ¿Trabajo? ¿De qué trabajo me está hablando? Cuando sus trabajos se reducen al montaje de costosos armazones cuyas piezas no servían ni para arrojar a la basura, pensadas solamente para contentar a sus amigos senadores y diputados que le proporcionaban el dinero para sus excentricidades. Ese hombre no puede distinguir el fémur de un toba de la costilla de un fueguino. Seguramente porque la colección no está completa o porque faltan catálogos. No puedo creer que se haga eco de esas calumnias. La colección que me arrebató a ese aventurero casi en contra de mi voluntad y a un precio irrisorio contenía más de 40.000 piezas y que fueron entregadas con su catálogo en julio de 1888. Y qué extraño, ¿no? Justo desaparecieron cuando usted no estaba más. Y usted más que nadie sabe perfectamente que una colección sin catálogos no tiene ningún valor. El catálogo fue entregado al propio Moreno delante de sus empleados que lo han utilizado en repetidas oportunidades. Y no puedo entender cómo lo ha utilizado si no lo han recibido. Si no lo encuentran, es porque ese improvisado devenido en funcionario lo ha perdido en su caos habitual que rige en ese museo de variedades. Antes no le decía museo de variedades, cuando le permitían libremente investigar dentro del museo. ¿Libremente? Clase de libertad cuando ni siquiera se publican mis trabajos, cuando ni siquiera se me permitía publicarlos por mi propia cuenta. Fíjese hasta qué punto llega su descaro que se me prohibió utilizar mis colecciones para continuar mis investigaciones. Necesito recordarles que no son más sus colecciones porque las vendió. No puedo creer. Usted es más necio que él. Se empiezan a insultar otra vez en la prensa. Moreno lo echa, pero Ameghino renuncia, pero redacta una renuncia que es muy ofensiva porque dedica varios párrafos a insultar, no a insultar al estilo contemporáneo, pero a denunciar quién es Moreno frente al ministro de acá de la provincia y por los términos en que está redactada la renuncia se decide
no aceptarle la renuncia, sino exonerarlo de su cargo. De carácter serio y desprovistas de charlatanería. ¿Se la sabe de memoria? Solo lo más relevante. En vista a lo expuesto, tengo el honor de elevar a... No solamente exonerarlo, sino que además se lo exonera, pero dice, bueno, que tiene derecho al acceso a las colecciones. Y, por supuesto, Moreno no le da entrada a las colecciones nunca más. A pesar de ese no acceso, él logra a través de sus conocidos obtener los ejemplares y describirlos en la casa, porque hoy uno toma un ejemplar descripto en la época que Ameghino no podía acceder y uno lo pone encima del dibujo y es igual. Quiere decir que de alguna manera accedió y probablemente haya sido a partir de estos mecanismos paralelos a las leyes y a los reglamentos que existían en esa época. Y lo que es cierto que Carlos Ameghino, a pesar que el hermano ya no está en el museo, sigue trabajando un tiempo aquí y sigue siendo el que va a Patagonia y a explorar los yacimientos paleontológicos y de todo tipo como parte de los empleados y naturalistas viajeros del Museo de La Plata que están empezando a explorar esas regiones. Los señores Carlos Ameghino, su hermano, el señor Antonio Steinfeld y don Eduardo Botello recogen en su expedición a Santa Cruz más de 2.000 nuevos fósiles por cuenta y orden del Museo de La Plata, dirigido por Francisco Moreno. Entre esas muestras recolectadas se encuentran alrededor de un centenar de nuevas especies. 122 nuevas especies. La información recolectada es el cuerpo principal de su libro, que es premiado en París con la Medalla de Oro. La investigación que aparece en mi libro se basa en mi colección personal y en hallazgos que realizó mi hermano Carlos por su propia cuenta. Esa salida abrupta va a generar otras problemáticas, porque no es cierro la puerta, me voy y me olvido de esta colección. O sea, eso no funciona así en Ameghino. Ameghino publica parte de la colección que hizo su hermano en 1887. Esa publicación, conjuntamente con otras piezas, es premiada en París. La pregunta es cómo se hizo Florentino Ameghino de piezas que claramente eran del Museo de La Plata, y la respuesta es, esos ejemplares fueron desviados a su colección personal. Entonces, no hay ninguna otra posibilidad que esos ejemplares que publica Florentino Ameghino sean otros que los que había recolectado su hermano en el río Santa Cruz. Por supuesto que Ameghino esboza cierto criterio de pertenencia, pero para la colección de Santa Cruz no aplica. Fue financiada por el Museo de La Plata, fue enviado su hermano por el director del Museo de La Plata. ¿Usted asegura que no utilizó materiales obtenidos en la segunda expedición realizada por cuenta y orden del museo? Yo le aseguro que en este país nadie tiene la información que tengo yo sobre los mamíferos fósiles de la República Argentina. Repito, ¿usted realiza la publicación de manera personal sin la autorización del señor Moreno, que a través del museo financió la expedición? Me exoneró. Me echó del museo al que me había convocado. ¿Y sabe por qué? Porque no toleraba que yo tuviera un renombre científico, cosa que jamás habría de tener. ¿Publicó o no publicó su investigación en forma personal cuando las muestras pertenecían al museo? Uno puede imaginar que no es un Florentino Ameghino vestido de negro o con betún en la cara, sino sencillamente la misma dinámica de crecimiento del museo hacía que no trabajara todos los días en el museo. No es difícil recrear una escena donde gran parte del material que él estuviese estudiando para ser publicado en el Museo de La Plata estuviese en su casa. No hay por qué apelar a ideas de que entraba de noche a robarse ejemplares. Sencillamente se habrá quedado con gran parte de la colección que, estando en su casa, él estaba estudiando. Y una vez que se genera la fractura, bueno, no vuelvo al museo, renuncié, me exoneraron, lo que está en mi casa queda en mi casa. ¿Qué es lo que quieres saber? La verdad. Ah, entonces es tan necio como éramos nosotros. Le voy a decir algo y no se lo voy a volver a repetir. Moreno era un hombre extraordinario. Pero creía que el museo era suyo, que la Patagonia era suya y que la patria era suya. Era un pedante. También era una víctima. Jugaron con nosotros. Éramos el maquillaje con el que se presentaban ante el mundo.
Y nosotros le creíamos. Peleábamos por batallas que no valían la pena. ¿Quiere saber la verdad? Ahí la tiene. Contribución al conocimiento de los mamíferos fósiles de la República Argentina. Cientos de especies desconocidas que ahora forman parte de la historia natural de este país. El fin justifica los medios. Usted no sabe nada. Y lo peor es que no se da cuenta. Nacimos en un tiempo en que lo que hacíamos no valía nada. Y en algunos pocos años, y sin recursos, éramos respetados. Estaban hablando de nosotros. Y ningún gobierno se animaba siquiera a pensarse sin una política científica. Son los medios los que hacen posible algún fin determinado. Durante más de 10 años, los rencores entre Moreno y Ameghino fueron indisimulables. Cada tanto, alguna carta daba cuenta de aquel viejo rencor. Cada publicación del museo era refutada por Ameghino, mientras que la influencia política de Moreno y su museo crecía de manera exponencial. Hacia principios del siglo XX, los fuegos parecen apaciguarse. Algunas cartas dan cuenta de un repentino respeto mutuo. Se cruzan invitaciones a veces solemnes y a veces admirativas. Son dos patriarcas sobrevivientes de un tiempo lleno de contradicciones. En 1906, el museo pasa a la órbita de la Universidad de La Plata y Moreno renuncia a la dirección. 4 años después, la prematura muerte de Ameghino lo privará de uno de sus contrincantes ocasionales. El olvido les irá llegando irreversiblemente.